Bueno, buena. Gracias, gracias. Y gracias, Camilo, igual, dijo en chat. Ya, entonces. Y ahora sí. Hola, Bueno, profe. hola, hola, ya. Entonces, ya, voy a simplemente para que quede grabado, voy a decir que concurrencia es lo que está ahí, es donde es importante destacar que es a nivel de diseño y donde hay, en ese diseño de programación, hay dos o más trabajos activos. Y en paralelismo es un aspecto de ejecución de un programa o de un algoritmo, ¿ok? Que tiene dos o más trabajos ejecutando simultáneamente, ¿ya? Esa es la tremenda diferencia que hay porque están en distintos momentos del ciclo de vida de un programa, fondo desde que se diseñó hasta que se ejecutó. ¿Ok? Entonces, sigamos. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tópico. Ah, bueno, puedo terminar esto con un siguiente diagrama. Que el fondo, paralelismo es un caso especial de los diseños concurrentes. ¿Se entiende también? ¿Ya? Entonces tenemos muchos programas concurrentes, nuestro conjunto C, gigante, pero solamente corren en paralelo cuando caen en una máquina que los puede ejecutar en paralelo. ¿Se entiende? Es importante igual. Entonces tenemos que P es un conjunto de C. Ya, ahora sí. La otra parte que quiero revisar son las medidas de rendimiento. Tenemos hartas medidas de rendimiento y de hecho creo que la clase de hoy se va a ver, se enfoca en esto principalmente. Solo en esto. Entonces, díganme alguna medida de rendimiento. A ver, cuando ustedes miden el rendimiento de un programa, ¿qué es lo más directo que uno mide cuando dice qué tan bueno o malo es en su rendimiento? El primero es el tiempo. Primero el tiempo, bien. Operaciones por segundo. Operaciones por segundo también, sí, mide rendimiento. Operaciones por segundo, ahora que lo tocaron. ¿Dónde tiene más sentido describir las operaciones por segundo? ¿En el algoritmo o en un hardware? O sea, perdón. Sí, está bien. ¿En el algoritmo o en un hardware? Sin hablar de un algoritmo. Ah, claro, en el hardware. En un hardware, ¿cierto? Ya. Hagamos esa diferencia, porque como yo. Es válida, sí, ¿ah? Entonces, en ese caso, aprovechando que Alfredo lo mencionó. Vamos a saber que entonces distinguir entre medidas de rendimiento de una máquina y medidas de rendimiento de un algoritmo en general. En este caso nos vamos a enfocar en el rendimiento de un algoritmo. ¿Ok? Eso es entre paréntesis. Que uno vayamos aclarando ese tipo de cosas. Que yo lo había asumido nomás. Oh, ah, yeah. Ya. Entonces también hay que fijarse en la cantidad de memoria que ocupa al procesar. Claro. Claro, o sea, ustedes, para conectarlos con lo que hicieron antes, con el laboratorio, ustedes principalmente se estuvieron enfocando más en las medidas de rendimiento de la máquina la última vez, ¿se acuerdan? Los benchmark. Entonces, los benchmark Sí. tratan de buscar las medidas de rendimiento de la máquina y en esta oportunidad vamos a ver más las medidas de rendimiento de los algoritmos. ¿Ok? Ya. Eso vamos a ver. Entonces, ahora vamos a pensar como que la máquina tiene toda la capacidad que queramos, ¿ya? Lo que importa es analizar el algoritmo. Entonces, la primera, por supuesto, que es tiempo, ¿no es cierto? Y el tiempo, claro. El tiempo, hay una parte que después voy a retomar, chicos, pero no quiero volver a cambiar de tema, ¿ya? Voy a terminar con el tiempo y ahí voy a retomar. El tiempo es, nosotros sabemos, está medido en alguna unidad conveniente de tiempo, no tiene por qué ser siempre segundos a seca, por eso es que muchas veces se mide milisegundos, nanosegundos. La unidad más conveniente, la versión de la unidad más conveniente, siempre van a ser segundos, en el fondo. Entonces. Una cosa importante es la notación que vamos a ocupar para el resto de las cosas. Vamos a decir que una notación de tiempo secuencial, ¿okay?
¿Ya? Nos vamos a referir a TDS. ¿Ok? Y vamos a tener un N, un tamaño de problema. Entonces, así. Entonces ahí estamos diciendo el tiempo que tomó un algoritmo secuencial en resolver un problema de tamaño, donde el tamaño se puede describir suficientemente solamente con N, de tamaño N. N el largo de un arreglo, N el N por N de una matriz, etc. ¿Ok? La cantidad de N de elementos. ¿Se entiende? En un algoritmo paralelo, okay, vamos a referirnos tiempo paralelo como T paralelo, donde vamos a poner N, okay, y vamos a poner, bueno, aquí no fue muy afortunada mi elección de valores, pero en el fondo vamos a poner P, pero igual a algo, ¿ok? ¿Ya? En el fondo vamos a poner que estamos corriendo el algoritmo paralelo para cierto N usando cierto P. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero este P de subíndice que hay aquí, el que está abajo, tómenlo como un símbolo nomás, ¿ok? Es solamente para diferenciarlo del S. ¿Ok? T de S, T de P. ¿Ya? Cuando ustedes después vean los análisis que hagamos, les va a hacer más sentido. Entonces, a partir del tiempo, salen dos métricas que son sumamente útiles para analizar algoritmos paralelos. ¿Sí? Que son el trabajo y el alcance. Entonces, o en realidad, no. El alcance no es alcance, es como cubrimiento. Aquí ustedes, si quieren, igual me ayudan con la traducción, si quieren buscar en paralelo, pero es work y span. En realidad los términos en inglés son los más relevantes porque es donde van a pillar literatura hablando de esto. Creo que la traducción más directa de span era como alcance. Ya, alcance, sí. También, pero quizás, mira, quizás en el caso de informática podría tener más sentido el recubrimiento o la cobertura, porque tiene que ver, se ocupa en el mismo sentido que se ocupa, por ejemplo, el spanning tree. ¿Ok? Que es como una solución de los grafos, donde es como que cuál es el árbol que en vez del grafo, cambiarlo por un árbol que pasa por un subconjunto del grafo y cubre todos los nodos, como el menor, ¿cachai? El más eficiente. Entonces, spanning, sí. ¿Sale como abarcar también? Claro. Claro, y en español ese algoritmo se llama árbol cobertor. Entonces por eso pensé que podría ser como el cobertor en el fondo. Pero ahora vamos a ver qué es cada uno. Eso es lo importante. Entonces, bueno, el trabajo. Vamos a partir con el trabajo primero. ¿Okay? Es el tiempo. ¿Ya? Tiempo necesario, tiempo para ejecutar algoritmo paralelo, ¿ok? Es en el fondo el tiempo que le toma al algoritmo paralelo en ejecutar, pero también, por supuesto, que podría ser el tiempo para un algoritmo secuencial, su trabajo también, ¿ok? Ese sería otro tiempo. ¿Ya? Pero ojo con este detalle, ojo, que de hecho no fui preciso y se entendió mal. El trabajo es el tiempo, claro, de hecho quiero aclararlo, en realidad lo dije mal, el trabajo es el tiempo que le tomaría un algoritmo paralelo si es que se ejecutara secuencial, ahí sí. ¿Okay? Tiempo para ejecutar un algoritmo paralelo de forma secuencial. ¿Ok? O sea, es como si, en el fondo, como si tuviera un núcleo. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen un algoritmo paralelo, por ejemplo, ya tengo un algoritmo que me encuentra el máximo. ¿Ok?
y resulta que lo hice de tal manera que, es, que va buscando de a pares, y después los pares de los ganadores de los pares, etc. Entonces ese algoritmo habría que correrlo secuencial para ver cuánto trabajo ocupa, ¿ok? ¿Cuánto trabajo ocupa en el fondo? Eso sería el trabajo, el significado del trabajo en este caso. ¿Okay? Después spam, vamos a ver qué significa spam. Entonces, span es el tiempo mayor, mayor, okay, el tiempo mayor de alguna de las ramas del algoritmo paralelo. Entonces vamos a hacer un dibujo acá al lado. Si ustedes tienen un algoritmo paralelo que, por ejemplo, funciona así, que está dividiendo el trabajo, entonces van cuatro trabajos funcionando al mismo tiempo, pero resulta que esos trabajos puede pasar lo siguiente, puede pasar que esto después se divide en dos más, quizá, así. Entonces queda algo así. ¿Ok? Eso que noté ahí. Entonces, ¿cuál sería el span? El span sería, a ver, de hecho usted, si tuviéramos que medir la altura, ¿cuál altura correspondería a la del span? Desde la raíz hasta el último nodo, por así decirlo, ¿no? Claro, sería como este camino, ¿cierto? Ese de ahí. Sí, ese. Ese. Ese es el span, de hecho. Entonces sería como todo esto. El span. Ese sería. ¿Ya? Vamos a arreglar un poco la definición porque ahora que la leo está como rara. Entonces, el tiempo de... Vamos a borrar ahí. De la rama... más costosa. ¿Cierto? Ahí sí. El tiempo de la rama más costosa del algoritmo. Ahí. El tiempo de la rama más costosa del algoritmo. Paralelo. Eso es span. Entonces tenemos work span. Y con esas definiciones podemos sacar algunas propiedades de nuestros algoritmos paralelos. Vamos con la primera. ¿Ok? Ah, hay otra cosa importante. Cuando nosotros vemos el span y vemos con, lo tratamos de conectar con la práctica, el span equivaldría al tiempo que se demora un algoritmo paralelo en ejecutar con infinitos procesadores. Es como lo más paralelo posible, si nos regalaran los procesadores, todos los que quisiéramos, va a llegar un momento donde el tiempo de ese algoritmo simplemente es el tiempo del span. No puede ir más rápido que eso. Porque equivaldría al tiempo de las operaciones necesariamente secuenciales que habrían en el algoritmo. ¿Se entiende? Entonces el span en el fondo tiene que ver con eso. Tiene que ver con el algoritmo en su mejor versión de ejecución, cuánto demora la rama más larga. Si van teniendo dudas, pregunten nomás. Entonces, hay dos cotas que salen interesantes. La primera, que salen de esto, es que el tiempo paralelo de un algoritmo, ¿okay? Tiempo paralelo de un algoritmo, bajo ciertas, digamos, cosas que se pueden asumir que son súper normales, va a ser mayor o igual al tiempo secuencial. Ahora, esta notación también adoptémosla, que es el tiempo secuencial del algoritmo partido por P. Pero ojo que eso es interesante, porque ahí estamos diciendo que es el tiempo secuencial del algoritmo paralelo. Es como el algoritmo paralelo corrido con un núcleo. Entonces, es una propiedad. Estamos diciendo que el algoritmo, en el fondo,
el trabajo del algoritmo paralelo dividido por los procesadores que yo le voy a inyectar, ¿ok? ¿Ya? Eso va a ser lo mejor que se puede lograr. O sea, en el fondo, cuando yo ejecute mi algoritmo paralelo, que es la parte de acá, ese tiempo que voy a tener acá, en el mejor caso va a ser esto, y muy típicamente va a ser mayor a eso, ¿se entiende? A esto le llamamos el workload. ¿Ok? Arriba de la P está TN y al lado es una L, ¿ok? Un 1, es un 1. Ah, un 1. Sí, un 1. Ah. ¿Ok? Ok, sigamos. Entonces, ahí quizás se ve mejor. Ahí. Ya, entonces sigamos. Esa es la ley del trabajo. Ahora vamos a ver otra ley, que es la ley del spam. Que dice lo siguiente. ¿Ok? También da una cota inferior. Y es la siguiente, que es que el algoritmo de el tiempo de un algoritmo paralelo va a ser mayor o igual, ¿okay?, al tiempo de un algoritmo paralelo. Esto también es algoritmo paralelo, ¿no? Algoritmo paralelo ejecutándose con infinitos procesadores. ¿Okay? Y en el fondo es igual, es de esperar, que es en el fondo que obviamente mi algoritmo va a ser peor, en el mejor caso igual, que si tuviera infinitos procesadores. O sea, es como de esperar. ¿Ya? No tendría por qué pasar lo contrario. Entonces esa es el spam log. Ahí tenemos dos leyes que están bastante interesantes y nos dan pistas, ¿okay?, nos dan un poco de aclarativo sobre los límites del rendimiento en la computación paralela cuando el tamaño del problema permanece fijo. Entonces estas dos propiedades se dan cuando el tamaño del problema es fijo. General. Entonces, eso era lo que se asumía que yo les dije que igual es de sentido común, que es n fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo un n fijo. Que en el fondo, ustedes tienen supongan que tienen que hacer una operación con matrices que es muy grande, y primero la paralelizan y resulta que tienen un computador de dos núcleos, y queda paralelizada en cierto rendimiento. Después resulta que se compra un computador nuevo, el mismo problema, tal cual, mismo problema matriz, que es grande y necesita funcionar mejor todavía, lo lanzan en un procesador de 8 núcleos, y así sucesivamente. Después pasan a un supercomputador, lo ejecutan en uno de más núcleos, y van empezando a obedecer a estas reglas. ¿Okay? Se van a dar cuenta que se van a ir acercando un límite, ¿okay? Se van a ir dando cuenta que no tiene un rendimiento igual a dividir el tiempo secuencial por la cantidad de núcleos que le ponen, sino que va empeorando un poquito. Siempre va teniendo un costo extra. ¿Ya? Así que eso ténganlo en cuenta. Ahora vamos a pasar a... Espera un cachito, chicos, que están tocando la puerta. Segundo. El ropa vejero. Sí. Ahí les dejo. Sí. La fuente te la pasé ayer, pues si solo la manta roja, ¿no? Sí. Ah, pero es que si todavía no se ocupo. Ya. Ya. Chao. Ya, ahora sí. Ya chicos, vamos a pasar entonces a otra cosa. Si van teniendo dudas, por favor, preguntan nomás. Ya. Entonces, siguiente medida de rendimiento. Ah, aquí yo quería volver al tema del paralelismo, simplemente que hay una formalidad que les puede ser bien útil, y de hecho es necesario verlo, que un programa paralelo, ¿okay? O hablemos de problemas, ¿okay? Entonces, imaginemos que P de es un problema
paralelizable. ¿Okay? PD es un P sub D de dominio es un problema paralelizable, ¿okay? Con D igual un dominio. Un dominio se refiere en el fondo al dominio de un problema. ¿Qué podría ser? A ver, cuando yo digo dominio de un problema, en términos más computacionales. ¿Qué creen que podría ser? ¿Como que soluciona o algo así? O sea, ¿qué tipo de algoritmo es? No, porque estamos hablando del problema, ojo. No de la solución. Estamos hablando del Entonces, ¿cuál sería como el dominio del problema? Una definición válida, esto no está estandarizado para nada tanto en computación, ¿eh? Pero un concepto válido para referirse a dominio es los datos. ¿Okay? Si ustedes tienen que ordenar un arreglo, el dominio del problema son los datos del arreglo, ¿no es cierto? ¿Como el concepto puro de función? ¿Cómo? O sea, el dominio de una función. No es tan puro, claro, o sea, no es tan puro como el de la función, porque tendríamos que considerar ahí los universos de números, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero en este caso sería como restringido como al dominio, en fondo como un espacio donde están los datos en la memoria, ¿no es cierto? Que es finito, así totalmente acotado. ¿Okay? Podríamos definirlo como un conjunto finito, quizás, como un subconjunto de los dominios usualmente usados en las funciones. ¿Okay? Entonces, dominio, ya, y vamos a ponerle entre paréntesis, datos en memoria, como para relacionarlo con algo más directo. Entonces, como PD es paralelizable, ¿okay? Ahora interesa más referirnos al dominio. El dominio está donde podemos trabajar en el problema y solucionarlo, en el fondo. P es como simplemente por formalidad. Entonces somos capaces de dividir D, el dominio D, en diferentes subproblemas. Entonces D puede estar definido como D1, más D2, ¿okay? Más DK, donde al final nos damos cuenta que estamos diciendo que el dominio fue subdividido, o sea, es divisible claramente, o está compuesto claramente, de K partes. Y esas K-partes pueden ser, de cierta manera, sumadas, ¿okay? Pero ese sumar, tómenlo como abstracto, como que pueden ser juntadas en el fondo para formar el dominio original, sin ningún problema. Entonces piensen en los números que forman la lista de un arreglo. Cada número sería como podría ser un D, incluso. ¿Okay? Y entonces, ahora viene algo interesante, que PD, ¿okay? Data Parallel, que es un concepto que van a escuchar más seguido de ahora en adelante. PD es Data Parallel, ¿okay? Si en el fondo D Si D está compuesto de datos. Si D está compuesto de datos. Ahora voy a tener que hacer una corrección arriba, ¿okay? Que me adelanté un poquito y he olvidado algo, que vamos a tener que extender la definición de dominio, pero no quiero borrar nada. Entonces, simplemente, o sea, voy a borrar una cosa, el puro paréntesis, porque el paréntesis es un caso particular. ¿Ya? Bórrenlo si quieren. Y vamos a quedarnos con el caso particular, que es efectivamente el que puse abajo, que es PD es data parallel si D está compuesto de datos. ¿Okay? Y en el fondo, y la solución, ¿okay? Está dada, en el fondo, así, que sería la solución F, llamemos una solución del dominio del problema. Entonces, esa F, en el fondo, está compuesta de puras soluciones parciales. Entonces, F de D1, más F de D2, etc.
más f de dk. Y por supuesto que podemos volver a anotarlo de la misma manera más compacta. ¿Ok? Ahí. De i. Entonces, si se dan cuenta, esta expresión de acá es bastante familiar, porque no sé si se han dado cuenta que cuando nosotros hemos programado en paralelo hasta ahora, hemos notado que aplicamos un mismo patrón a distintos lugares del dato, del dominio, del problema. Y eso efectivamente estamos haciendo un paralelismo, ¿okay? o una solución paralela a un problema que es de tipo data paralelo, donde los datos se pueden particionar. Y bueno, yo les dije que un caso particular, porque también tenemos el otro, que sería PD, ¿okay? Es task paralel. ¿Ya? ¿Y cuánto? Si D está compuesto de qué, a ver, ¿de qué creen que está compuesto D ahora? ¿Qué creen que podría ser D ahora? La única pista que tienen es que no son datos, en el fondo. ¿Podrían ser instrucciones independientes entre sí? Correcto, eso es, justamente eso. ¿Ya? Esas instrucciones las vamos a generalizar y las vamos a llamar que D está compuesto de funciones, ¿no es cierto? Porque una instrucción, una función podría ser una función de una sola instrucción también. Entonces ahora D está compuesto de funciones y por lo tanto, estas funciones actúan sobre un stream de datos, ¿okay? Que vamos a llamarlo S. ¿Ya? Obviamente esas funciones igual van a actuar sobre un conjunto de datos, pero esos datos son como compartidos en el fondo. ¿Okay? ¿Ya? Vamos a dejarlo en vivo por ahora porque nos interesa más ver la parte de las funciones que se pueden particionar. Entonces, lo que pasa ahí es que ahora la solución del problema es D como función sobre S. Entonces ahora es D1, ¿okay? Más D2, y seguimos el mismo patrón que teníamos antes, DK. Y tenemos nuestras K partes, pero ahora estas K partes son K funciones en el fondo. Ahí. Así que esta es la otra manera la otra clase de problemas paralelos, que son los task paralelos. Cuando nosotros programamos en tarjetas gráficas, usualmente nosotros nos encontramos con que tarjetas gráficas y multicore, ¿okay? Muchos problemas son los de arriba. Entonces aquí voy a poner al lado como GPU. GPU es mucho, lo voy a poner como un asterisco. CPU también, pero no es tan cargado, o sea, la CPU no necesita estar tan cargada para este lado. En task parallel, usualmente tenemos más CPU. ¿Okay? Entonces, ahora que está dicho eso, así, de esta manera, ¿me podrían dar algún ejemplo de uno y un ejemplo de otro? ¿De problemas que sean de una categoría y de la otra? ¿Un problema así general? Así como, claro, un problema en particular, claro, así como... Sí, ya, por ejemplo, yo voy a partir con uno, yo voy a decir sumar dos vectores. ¿En qué tipo de problema es entre estos dos? Data paralel. Data paralel, sí, correcto. Okay, sumar vectores sería data paralel. Entonces vamos a anotarlo acá. Ejemplo, suma de vectores. ¿Ya? Eso es, lo voy a poner data paralel, así no. ¿Ya? ¿O el otro? Ahí podría caer las operaciones sobre vectores. ¿Tú dices en data paralel? Sí.
O sea, tú dices en el ejemplo del ACK en general, tú dices, como la, la... Las operaciones básicas sobre vectores. Sí, sí, en general, claro. Entonces podríamos ponerle ahí suma, bueno, y el producto, ¿cierto? Ya, obviamente resta, etcétera, ¿ya? Ok, hay varias versiones de operaciones sobre vectores que cuando domina harto lo que es hacerlo por componente, en el fondo estamos en un problema que es data parallel. ¿Qué otro problema data parallel, bien data parallel, podrían listar? A ver, ¿cuál otro podría ser? Gracias. ¿Vale? ¿Piensen en alguna tarea que les ha tocado de repente? ¿De otro curso? Igual problemas de diferencias finitas pueden ser. Sí, bien. ¿Y ese en cuál cae? ¿En? ¿Diferencias finitas en qué categoría cae? En data parallel. Sí, correcto. ¿Data parallel también? Los problemas de transacciones igual serían data parallel. ¿En qué sentido? Así como, ¿de qué manera lo estás viendo? ¿El transacción? Transacciones como bancarias, no sé. Transacciones bancarias, pero lo estás viendo como desde el alcance de que hay muchas personas haciendo transacciones, ¿en ese sentido? Sí. Sí, ahí sí, ¿sí? Sí. Sí. Como, vamos a notarlo. Es, vamos. Población haciendo transacciones. Ustedes van a ir viendo que algunos tienen más dependencia, hay que respetar ciertas cosas, ¿cierto? Pero eso no quita que pueda ser data paralel. Ahora estamos como quedando cortos de task paralel. No se nos está ocurriendo ni uno. ¿Alguien tiene algo en la mente? Hay los algoritmos de simulaciones igual en algunos, porque puede definir comportamientos para un cierto conjunto de elementos y otro comportamiento para otro conjunto de elementos. Ok. Hay uno que, ya, voy a concretizar lo que dijo Rodrigo. Hay la inteligencia artificial por agentes, a veces es así. Entonces, IA con agentes. Porque los agentes son como monitores, ¿se han dado cuenta? Que están ahí como mirando algo, o están ahí como a cargos de algo, y pueden haber varios agentes, y tienen de repente roles distintos. Entonces, los agentes podrían ser estos procesos, estas funciones que tienen que ocurrir al mismo tiempo, ¿no es cierto? Voy a poner otro, ¿okay? Que es... ¿Profe? ¿Sí? ¿A qué se refiere eso de IA con agentes? ¿Es como lo de aprendizaje reforzado, no? ¿Esos agentes o no? En realidad me refiero como a los agentes más primitivos, como cuando todavía no se trabajaba, todavía no se usaba redes neuronales en la práctica, sino que eran como estos agentes con heurísticas solamente. Mm. ¿Ya? Entonces ustedes, era como, piensen en la inteligencia artificial de los videojuegos, que tienen como estos controladores que se llaman agentes, que están monitoreando varias cosas y como puros condicionales, si pasa esto, pasa esto otro, ¿cachai? Ya. Yeah. Sí, como controlando con hilos lo que pasa. Así como que eso, ese tipo de agentes, como los más clásicos. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo acá. Clásicos, con heurísticas y todo esto. Por supuesto que quizás lo que tú estás mencionando, Alfredo, podría ser igual, pero no manejo la gente que tú te refieres. No sé si va por otro lado. No, quizás sea un alcance de nombre nomás. Ya, ok. Después está esto otro, que es criptografía. Entonces, en criptografía, hay un ejemplo muy directo, que es, si alguno de ustedes lo invitó, un otro amigo, a romper una clave Wi-Fi de algún lugar, ¿ya? Y ustedes inocentemente fueron, no sabían,
Entonces, romper una clave Wi-Fi es un problema que es totalmente task parallel. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es task parallel? A ver si, ¿por qué creen que podría ser task parallel? Yo se los digo que, o sea, les aseguro que es, pero no sé si pueden ver por qué. Por el tema de la, o sea, a mí se me ocurre la fuerza bruta, como el tema de probar las combinaciones de las claves. Correcto, eso es, justamente. Entonces ustedes prueban, se prueban distintos algoritmos de encriptamiento y se prueban distintos entradas, pero obviamente como en reverso, para poder romper. Y también, bueno, y también si estamos en bruto, simplemente se prueba, ¿ok? Se prueba con distintos, es como probar con passwords. Y hay muchos intentos que pueden ir en paralelo, no tiene por qué ir un intento después de otro, ¿no es cierto? El primero que rompa es suficiente. Entonces hay un ejemplo claro de task parallel. Hay otro ejemplo muy claro, que es monitoreo. En general, monitoreo de procesos críticos. ¿Ok? Y ahí pueden... voy a poner también la palabra clave, que es redundancia. Entonces, hay cosas que a veces se monitorean más de una vez y de repente desde distintas perspectivas, como para asegurar que un avión, si falla una turbina, hayan más de un proceso, en el fondo quizás varios, unos 10 procesos mirando esa turbina, cosa de que no vaya a ser que se caiga la turbina y se cayó el proceso también y nadie se entera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces son como cosas críticas, que ya las vidas humanas corren peligro, entonces usualmente hay procesos críticos y que son redundantes. Entonces hay más de un proceso corriendo en paralelo. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos, yo creo que se hacen una idea. Hay muchos más. Ahora, en general, ¿okay? En general, la ciencia, vamos a poner acá, lo que es ciencia, apunta más a qué creen, a ver, se lo voy a dejar a ustedes que lo digan antes. ¿Simulaciones? Sí, pero ¿a cuál de los dos? Claro. Al DP. Al DP. Sí, al DP, justamente. ¿Okay? Cuando tienen datos masivos, todo eso, y uno podría analizar uno por uno en paralelo, no hay ningún problema. Eso es totalmente DP. Entonces, DP, ¿ya? Es como bien característico de la ciencia. También la ingeniería, ¿okay? Ingeniería clásica, lo que es modelamiento, simulación, elementos finitos, diferencias finitas, como dijo, ¿ya? Ciencia e ingeniería. Tecnología, así como... como TI en realidad, así como TI, vámonos como por ese lado, eso puede tener DP y TP. Puede tener ambos. Ahí donde TP aparece más, tecnología, como los procesos que como los que mencionamos de antes. ¿Okay? En ingeniería también, ingeniería igual puede apuntar en el fondo para allá y para allá. Ahí como que la línea no es clarita, la que separa eso. Entonces, hay todo un espectro entre medio. Y por supuesto que hay un espectro también en los problemas mismos. En problemas de este tipo, son los casos extremos. Pero si quizás nos podemos analizar más finamente cada problema, nos vamos a dar cuenta que quizás ninguno cae tan extremamente en un caso o en el otro. Quizás siempre hay un pequeño porcentaje de algo que puede, pues, puede ser, podemos tener una presencia del otro en un pequeño grado también. Cuando tenemos quizás aplicaciones más grandes, por supuesto. No problemas tan puros como decir suma vectores o cosas así, sino que problemas ya mucho más elaborados, que están compuestos de varios subproblemas, etc. Sistemas más complejos. Así que esta es la parte que había que aclarar, que es importante. Esto es como muy fundamental en computación paralela. Y es bueno que lo vayamos entendiendo así, y si tienen dudas, por favor, las conversamos, las aclaramos al tiro. Si se dan cuenta, nosotros estamos entendiendo computación paralela sin tener que saber tanto de las máquinas, de los procesadores, de,
de los gigahertz, la memoria, etcétera, DDR, cuánto, se dan cuenta que hay un área, como yo se los mencioné en la introducción, en donde en fondo uno se dedica a diseñar algoritmos paralelos, analizar algoritmos paralelos, y desde la teoría se puede hacer bastante. Y de hecho, mientras más hagamos en la teoría, menos trabajo requiere en la práctica. Simplemente puedes llegar a implementar nomás ciertas ecuaciones. Entonces nos ahorramos mucho trabajo de debugging, de experimentación, ¿ya? Hay que tratar de sacar siempre lo mejor de cada parte. Lo mejor de la teoría, lo mejor de la práctica, ¿ya? Y cuando eso ocurre, generalmente uno ahorra o hace más eficiente el proceso de lograr una solución o de investigar algo en particular. Entonces, en este caso igual vamos a ir combinando. Esperemos que de la mejor manera. Bueno, entonces ahora pasamos a otra medida que se llama el speed up. El famoso speed up, que ya lo calcularon. ¿Okay? En realidad no lo han calculado directamente, pero lo han calculado indirectamente, ¿okay? Que es a través del benchmark número 1, cuando hicieron el cálculo del impact. Entonces, ¿fue indirectamente en qué sentido? Porque a medida que le ponían más núcleos, ustedes se iban dando cuenta que iba mejorando el rendimiento. ¿Okay? Entonces, si ustedes tenían, por ejemplo, 100 gigaflops al lanzarlo con un thread, y resulta que tenían después 300 gigaflops cuando lo lanzaban con 4 threads, y su procesador era de 4 núcleos, y en fondo estaban ocupando el máximo de procesadores, en el fondo, si eso es una tasa, dije gigaflops por segundo, en realidad es gigaflops nomás, ¿sí? El segundo viene de dentro. Eso es una tasa, son cantidad de operaciones flotantes por segundo. Entonces, mientras más rápida esa tasa, mientras mayor es, menos tiempo demora. Y si demora menos tiempo, es X veces más rápido que la versión original que corría en un núcleo. Entonces ahora vamos a verlo desde ese punto de vista, desde cuántas X veces es más rápido un programa paralelo con respecto a uno secuencial, y eso lo vamos a llamar speed up. Y ese speed up en español, por supuesto, que significa la aceleración, que puede proveer un algoritmo paralelo. ¿Ok? Bueno, es con una C. ¿Verdad? Español y lo que en inglés. Aceleración, sí. Eso. Sí, el Spanglish acá. Me voy a pagar varios bugs de ese tipo, pero ahí me van corrigiendo nomás. ¿Ya? Entonces, en SpeedUp tenemos la medida clásica de SpeedUp. Que por supuesto que. Si yo quiero saber cuántas veces más rápido es un proceso con respecto a otro, entonces yo tengo, por ejemplo, mi expresión de speedup, que la puedo llamar S, y le voy a adjuntar el P, como para referirme quizás a cuántos procesadores estoy utilizando. Entonces va a ser igual aquí, a ver, si... ¿Cómo sería nuestro... Si yo les digo que tenemos el tiempo de una solución secuencial y el tiempo de una solución paralela, ¿cómo calcularían el speedup? Razón de TS a TP. Correcto, ¿cierto? Sería la TS partido por TP. Llamémoslo así nomás. ¿Ok? En general, se podría tomar el speed up en otras áreas también. ¿Ok? Una versión más general podría ser así. Es como tiempo de un algoritmo de referencia partido por el tiempo del propuesto. ¿Se entiende? Eso es una idea muy general. O sea, yo tengo una nueva idea, mido el tiempo de mi nuevo método y lo ocupo como divisor, ¿ya? Para calcular el speed up con respecto al tiempo que demora, por ejemplo, lo mejor del estado del arte que ha habido. Y eso se puede aplicar en algoritmos, sin meter paralelismo, se puede aplicar en eficiencia de procesos, etc. En el fondo, dividir eso es muy natural. A ustedes, si yo no les hubiese enseñado hoy día speed up, a ustedes les iba a salir natural la idea de dividir.
Yo se los aseguro, ¿ya? Porque es una manera, al fondo, de decir cuántas veces más rápido es. Entonces, speed up. Voy a cerrar esta parte. Tenemos eso. Y hay una cota superior que se puede utilizar, ¿okay? Que es la siguiente, que tiene que ver en fondo, pero tiene que ver con ciertas cosas que se asumen. Se asume que el speed up, o sea, se asume que el tiempo secuencial, ¿okay? El tiempo secuencial del mejor algoritmo que pueda haber, ¿ya? Va a ser menor o igual que el tiempo paralelo de un problema, bueno, esto sabemos que hay un NI, ¿ya? Con un procesador, ¿ya? O si no, lo pueden ver, vean las desigualdades del otro lado, como que si yo corro mi algoritmo paralelo secuencialmente, ¿ya? No puede ganarle al mejor algoritmo secuencial, ¿se entiende? Porque si no, entonces el mejor algoritmo secuencial es este corrido secuencialmente, si no sería una contradicción, ¿se entiende? Entonces esa es una propiedad. Y de eso se desprende entonces que la aceleración, el speed up, usando P, es menor o igual que P mismo. ¿Okay? Entonces estos son como límites en el fondo. Límites útiles para que cuando ustedes observen comportamiento experimental de speed up, vean si se comporta dentro de esos límites. ¿Ya? Ustedes han observado, yo creo, el segundo límite, ¿cierto? Que cuando corren algo en paralelo y le invierten una cierta cantidad de procesadores, el beneficio, lamentablemente, es muy pocas las veces donde el rendimiento les va a dar igual, ¿ya? El mismo factor que la cantidad de procesadores, ¿no es cierto? Como que va decayendo. Y de hecho, quizás ustedes pueden observarlo. ¿No es cierto que podemos observarlo con el segundo experimento del benchmark? Ahora tiene más sentido el gráfico. Sí, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen un gráfico de, digamos, esto podría ser en la práctica. En la práctica, ustedes pueden visualizar algo como el speed up, y usted acá los núcleos, y un problema de tamaño n fijo. ¿Okay? Entonces ustedes pueden visualizar algo así, que pasa casi siempre, ¿cierto? Eso. Como que ya después meter más recursos no da tantos beneficios como al comienzo. ¿Ya? Y eso es muy normal que pase. Es muy normal. Lo que uno trata de hacer es levantar esa curva lo más posible. ¿Okay? ¿Ya? Entonces mientras todos tratan de aplanar la curva, usted va a tener que tratar de levantarla estos días, chicos. Y cuesta, porque son puros ajustes microscópicos a veces en el código para que sea todo más eficiente, línea por línea. Otras veces es más directo, y ahí vamos a ir aprendiendo de ambas. Entonces, si S fuese igual a P, hablaríamos de que el speed up es lineal. ¿Okay? Entonces, eso es algo importante, como por lenguaje nomás. Si ustedes llegan a ver en la práctica que eso se cumple, entonces tenemos linear speed up. ¿Okay? Si eso se llegara a cumplir. Que es muy pocas veces se cumple eso. O sea, eso va de la mano con un buen algoritmo y con un programador, pero ya así totalmente habilidoso. ¿Okay? Habilidoso hasta, no sé, hasta que quizás necesitar programar cosas en assembler. ¿Okay? Pero es una combinación. A veces más de uno, más del otro. A veces los dos miti-miti. A veces mucho de uno, por ejemplo, de la parte de programación. ¿Okay? Entonces, tampoco está tan descrito cómo es este escenario. Simplemente está detectado que es complejo sacar el mejor speed up similar a un P. ¿Okay? Vamos a seguir avanzando. Entonces, tenemos
tenemos una curva interesante donde podemos clasificar distintos tipos de speedup, que la vamos a notar acá. Entonces, como les decía la primera, que es así, ya, esa se le llama generalmente sublinear, y es la más común. Tenemos P, tenemos S de P. Esa es la más común. Después tenemos bueno, podemos hacer aquí una diferencia bien sutil, que es poder definir ahí una recta. ¿Okay? Esa recta es, la anoté más o menos como un 45 grados ya, entonces esa es la perfect linear. Perfect linear. ¿Ya? Tener un speedup de ese tipo es maravilloso, porque eso significaría que si ustedes lanzan su programa en un supercomputador, va a correr, pero a la velocidad de la luz. Eso. Mientras que acá, en la de abajo, si ustedes corren un supercomputador, y si esta curva es bien plana, así como por acá abajo, uff, la mejora va a ser decepcionante. Hay otra que sale, que se desprende, que es como ni tan mala como la sublineal, lineal, pero ni tan buena como la perfect, que es una lineal, pero con otra pendiente nomás. Se podría hacer algo así. Ahí. ¿Ya? Sigue para allá. Y esa le llamamos el linear nomás. ¿Ok? Que es con otra pendiente. Es como que está castigada, pero ese castigo se mantiene fijo. Es como un porcentaje nomás. ¿Ok? Ejemplo, 10% castigada, pero va a escalar súper bien. Eso, ¿qué creen que es mejor? ¿Tener una linear o una sublinear? Una lineal, pero a partir de cierto punto, ¿cierto? Sí, es que la otra va a descender, entonces eso no nos conviene. Claro, pero ojo que esa decisión siempre tómenla pensando dos veces, porque tienen que ver si esa lineal, fondo, aquí, ojo que en inglés se dice linear, pero en español es lineal, ya, la lineal con castigo, puede ser muy castigada, entonces el punto de cruce entre la sublineal y la lineal puede ser muy allá, muy adelante. ¿No es cierto? Y quizás ustedes no están todavía en ese régimen de P. Si no están en ese régimen de P, vean cuál es mejor. Quizás la sublineal todavía es mejor. ¿Se entiende? Y finalmente, voy a agregar una más, que es como el mito de la computación paralela. ¿Ok? Que es esta. Que voy a dar en línea punteada. Esta sí, que es la superlineal. Ahí. Vamos a ser consistente aquí. R, ahí. Ese es el mito de la computación paralela. Y no hay un acuerdo, no hay un consenso, ni teóricamente, ni en la práctica, nada. Alguna gente ha reportado en papers que tienen speedup super lineal. ¿Y qué significa eso? Eso tiene un significado tremendo, pero tremendo, tremendo para la computación. Porque, ¿qué quiere decir? En el fondo está diciendo que, está diciendo en el fondo lo siguiente, que dos procesadores trabajando juntos son mejores que trabajando por separado. Eso. Y eso lo pueden llevar a un número mucho mayor. Después, cuatro procesadores trabajando juntos son mucho mejor que trabajarlos de par en par. ¿No es cierto? Y así. Entonces, en el fondo está diciendo, tienes que ponerle la mayor cantidad de procesadores a un problema, porque cada vez va a andar más rápido en su velocidad relativa. ¿Ok? Y vamos a conversar más de eso, si alguno, de repente podríamos, cuando hagamos las próximas lecturas de paper, quizás podríamos, en la próxima lectura de paper va a ser temas mucho más amplios, ¿ya? No nos vamos a restringir a journal, que sea easy, nada del estilo, pueden ser a veces artículos interesantes, ¿no? Y quizás yo podría dejar uno de estos temas como este, para ver si alguien lo quisiera tomar e investigar un poco más. Porque yo no me he vuelto a meter de lleno en este tema del superlineal los últimos 3-4 años. ¿Okay? Lo toqué, la última vez que lo volví a tocar fue como el 2015, por ahí. Entonces me gustaría mucho a mí saber cuál es el estado del arte de eso, cuáles son las explicaciones que se dan hoy en día. Hay una explicación que suele aparecer harto, que es que porque las memorias caché son tan grandes, ¿okay?
Y recuerden que hay memoria caché por cada núcleo de un procesador. Entonces resulta que a veces los problemas, por el tamaño que tienen, caben en las cachés. Y porque están particionados. Entonces, al estar particionados, en el fondo, las partes caben en caché, mientras que el problema en su todo no cabría en caché. Entonces, por ahí se podría tener un beneficio, dicen, de ejecutarlo en paralelo versus ejecutarlo secuencial. Un beneficio mayor al beneficio que se da por paralelismo. Porque tiene que ser, en fondo, más que el factor proporcional. Y esa es la gracia. Pero no es tan simple como llegar y decir que sí. ¿Eh? Yo he pasado desde que sí, después desde que no, después de que sí de nuevo, después de que no de nuevo. Y ahora ya no lo tengo muy claro. Creo que la moraleja es que hay que verlo como... Hay que considerar otros parámetros que influyen en tomar esa conclusión. ¿Ya? Entonces, chicos, cuando nosotros desarrollamos algoritmos paralelos, por supuesto que la que menos queremos es la sublineal, pero es la que más va a aparecer. Entonces lo que tratamos de hacer en el fondo es que ojalá el algoritmo sea eficiente. Cuando se dice que un algoritmo paralelo es eficiente, se asume que uno se está refiriendo al rendimiento del speedup. ¿Cuál es la calidad del speedup? Entonces, un algoritmo que su speedup es bien vertical, es eficiente. Un algoritmo que su speedup es bien plano, es ineficiente. Ese es el acuerdo. Si uno después quiere hablar de otro tipo de eficiencia, es mejor referirse en particular. Por ejemplo, eficiencia en el uso de memoria, eficiencia en el uso de energía, ¿ya? Pero si no dicen nada, uno va a entender que es la eficiencia en la que les acabo de mencionar. Ya, si van teniendo dudas, por supuesto que me avisan nomás. Y ahora pasamos, entonces, ahora a dos definiciones que se han hecho del speedup más desde el punto de vista de la teoría. Entonces, esto es como, estas tienen sentido como cuando uno está diseñando un algoritmo, pero no, por algún motivo no lo está probando, sino que lo está más que todo diseñando, analizando. Analizando, en este caso, más que diseñar. Entonces, y estas se transformaron en leyes, estas versiones de speedup. ¿Okay? Esto entonces llamémoslo como versiones de S. ¿Okay? La primera, que yo la paso en otros cursos, se llama la ley de quién, a ver. Moore. No, pero por ahí no tan lejos. Ya, la ley de Amdahl. ¿Okay? Ley de Amdahl o Amdahl's Law. Y la ley de Amdahl, ¿qué es? Amdahl estudió el speed up, lo quiso estudiar más formalmente, y lo que hizo fue, dado un problema, ojo, y aquí esto lo vamos a poner ahí al tiro, que es, yo a veces les anoto en inglés porque si ustedes buscan, okay, les estoy dando una, en fondo los estoy ayudando, que si llegan a buscar en inglés con estas palabras les va a aparecer mucha información. Entonces, él estudió un modelo speed up, que es el modelo que le acabo de contar en la página anterior. En el fondo, él siguió con el mismo, pero se concientizó, estuvo consciente de que tenía algo fijo, que era el fixed size speed up. En el fondo, fixed size, el n. El n está fijo, ¿ok? El n es una constante. Lo que les decía, un problema grandote, donde vamos a ver qué pasa a medida que vamos metiendo más procesadores. Y bueno, él analizó el speed up, partió definiéndolo desde cero, y partió con lo siguiente, que el tiempo de un algoritmo, en general, el tiempo así que le tomaría, sería el trabajo, llamémoslo W, ¿okay? El trabajo secuencial más, o sea, el trabajo de un código que necesariamente tiene que funcionar en secuencial, y el trabajo de una parte del código, de otra parte del código del mismo algoritmo, que tiene que funcionar necesariamente, o sea, que no, que puede funcionar en paralelo, si uno quisiera. ¿Okay? Está invitando a ser paralelizada esa parte. Pero tiene dos partes. En fondo, claramente las distingue. Hay partes que no se pueden paralizar, hay partes que sí se pueden paralizar. Y si uno lo corriera en secuencial, todo el algoritmo daría este tiempo acá. ¿Okay? Luego él dijo, claro, entonces ahora si lo paralelizamos, podríamos llegar a
que TDP ahora es el tiempo de la parte secuencial que no cambia, no la puedo paralizar, pero la parte paralizable, ¿ya? La puedo, por supuesto, que paralizar con P procesadores, que escogí. Y obviamente este algoritmo puede andar muy eficiente, que en el mejor caso sería que esta fracción efectivamente ocurra, el WP partido en P, y aquí es como hablando el speedup lineal, el perfectamente lineal, y si eso ocurre tenemos un igual. Si eso no ocurriera, va a demorar más, y entonces tenemos, en general, tenemos que el TP es mayor o igual. ¿Okay? Mayor o igual que esa expresión. Ahora él dijo, entonces calculemos el speedup. Él sabía que speedup era T, ese T que definimos ahí, partido en nuestro TP. ¿Okay? Y eso, por supuesto, que da lo siguiente. Da WS partido en WP, partido en, o sea, más WP, partido en WS, más WP, partido en P, ¿no es cierto? Y como esta expresión puede ser, como TP puede ser mayor o igual a esto de abajo, si esto de abajo creciera, la expresión en el fondo se hace más chica, ¿no es cierto? Entonces, hay una desigualdad que podemos identificar, que es esa de ahí. Que el SP solamente en su mejor caso va a dar eso, y si tenemos el típico sublínea, speedup sublineal, vamos a tener entonces la desigualdad, vamos a ser menor. Y bueno, si nosotros desarrollamos esta expresión, veamos qué encontramos. Amdahl, en realidad, su aporte, okay, en esa época, que fue súper importante, fue que consideró lo siguiente, que esa parte paralela y esa parte secuencial, en fondo se puede considerar como fracciones. Entonces WS lo definió como una fracción del tiempo total. Y WP, la parte que puede ser paralelizada, la definió como el complemento de esa fracción, ¿ya? Para llegar a 1, del tiempo secuencial. La otra parte, en realidad. La otra parte, del porcentaje. Entonces, si nosotros ahora enchufamos esas expresiones acá, tenemos lo siguiente. ¿Okay? Tenemos FT, aquí en la parte de arriba tenemos FT más 1 menos FT. ¿Okay? Y eso queda T nomás. Ahí. ¿Okay? Abajo tenemos FT. Ahí. Y al costado vamos a sumar entonces el término 1 menos FT partido en P. Y ahí ustedes pueden luego simplificar. ¿Okay? Y nos queda la expresión original de speedup, que es 1 partido en F más 1 menos F partido en P. Que esa es la ley de Amdahl. Entonces esta de acá es lo que en fondo Amdahl quiso proponer como modelo de speedup para programas que tienen una parte paralelizable y una parte no paralelizable, pero en el mundo donde N está fijo. Esto es importante. ¿Okay? F en ese caso es la fracción secuencial, ¿verdad? F es la fracción secuencial, justamente, sí. ¿Ya? Así que cuando lo busco en otros lados, ocupan de referencia la fracción en paralelo. Ah, sí, sí, sí. Eso es importante, lo que hizo Rodrigo, que a veces van a pillar al revés, pero totalmente equivalente, ¿ok? Es donde quieren poner el símbolo nomás acá. Si quieren llamar F a la parte paralela o F a la parte secuencial, pero les va a salir lo mismo, equivalente. ¿Ya? O sea, se va a ver de otra manera, pero el significado es el mismo. Ya, entonces, Amdahl no fue el único, ¿ok? No fue el único. Entonces, pongámoslo acá bien en grande. Fixed size speedup. ¿Okay? No fue el único. También tenemos la ley de Gustafsson, que es la siguiente. Ley de Gustafsson, que también quiso definir speedup a su manera. Y él
quiso, se preguntó lo siguiente, en el fondo, dijo, ¿será la manera más útil el speed up asumiendo un N fijo? Y él dijo, claro, quizás en teoría es bastante atractivo, por las cosas que se pueden hacer tirando el P al infinito, cosas así, ¿no es cierto? Pero, quizás en la práctica, lo que más queremos no es un... O sea, lo que más tenemos en la práctica no es un problema de tamaño fijo, sino, en el fondo, tenemos un escenario donde el tamaño del problema va cambiando. Tenemos problemas de distintos tamaños. Y quizás lo que queremos en la práctica es respetar un tiempo límite. ¿Qué quiere decir él? En el fondo, que a él le gustaría analizar el speedup con el objetivo de utilizarlo para diseñar soluciones que siempre demoran lo mismo. ¿Ya? Entonces, si tenemos una solución que tiene que responder dentro de un segundo, y resulta que ahora el problema es más grande, entonces, ¿cuántos procesadores más hay que agregar para que siga demorando un segundo la respuesta? ¿Se entiende? Esa es la clave. Esa es la diferencia conceptual de Gustafsson. Entonces, él trata de moderar speed up en un escenario donde tiene fixed time speed up. Esa es su motivación. Y bueno, él modela el tiempo. Aquí obviamente vamos a cambiar notaciones, porque lo que pasa es que yo a veces las cosas que tengo escrito vienen de distintos lugares, pero al final todas tienen sentido. Y de hecho es como que ahora están viendo todos los posibles cambios que hay. No hay más cambios que esto. Entonces, la parte, el tiempo de un algoritmo, él también lo define como dos partes, ¿ok? Que es la secuencial y la concurrente, ¿ok? Entonces, ahí, secuencial, ¿ya? Concurrente, y yo no sé si él fue tan cuidadoso en ocupar concurrente conscientemente, o sea, en la definición, a propósito, o estaba en general diciendo como concurrente paralelo, así como una, como sin preocuparse tanto, no sé. Pero vamos a tomarlo tal cual como yo lo encontré, que es concurrente, y si nos llega a hacer alguna contradicción, lo vamos a usar en el camino. Entonces, él dijo que ese es el tiempo, ¿okay?, de un algoritmo corriendo secuencialmente, con sus dos partes, igual que como partió Amdahl. Él dice también que el tiempo de una solución... Entonces, este P lo voy a eliminar, ¿eh?, porque no tiene mucho sentido aquí. El tiempo paralelo, ¿okay?, el tiempo paralelo del mismo problema corrido secuencialmente, ¿sí? ¿Okay? Eso es importante. El tiempo, en fondo, con P igual 1, ¿ya? Por supuesto que es C más C por P, que en el fondo es... claro, y de hecho acá, chicos, tengo que hacer un reparo, que por eso es que al comienzo no me hizo sentido lo que anoté. Esto estaba bien, este estaba bien, ahí, T de P, anótenlo ahí. En el fondo, este tiempo es el tiempo acelerado, ¿ok? Él parte así. Este es el tiempo... acelerado. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que la parte C puede ser muy chiquitita si se ocupó un P alto. Y él después aclara que el tiempo, si lo corriéramos secuencial, sería ese, por supuesto mucho mayor, porque hay un factor P. Y por supuesto que si en los dos casos se usó un procesador, llegamos a lo mismo. Bueno, y él entonces anotó el speed up como lo siguiente. SP va a ser igual a S más CP, que es la parte secuencial, ¿no es cierto? O sea, claro, el algoritmo corrido de manera secuencial, partido por el algoritmo corrido de forma paralela, y lo separó después en fracciones. Ahí. Y después fue tratando de hacer alguna utilidad de eso, de esa separación. Entonces él dijo que va a definir a alfa, ¿okay?, como S partido en S más C, el primer término, este de acá, ese de ahí, y ese lo va a llamar como la fracción secuencial.
¿Okay? Ahí. Y luego, por supuesto, entonces tiene la otra parte, que es la fracción paralela. Ahí. Que claro, es solamente, ojo, es la fracción paralela, no es el tiempo completo, es la fracción paralela. Entonces C partido en S más C. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, la ecuación la puede escribir de nuevo. La podemos escribir de nuevo y puede quedar así. Alfa más P por 1 menos alfa. O equivalentemente P, si quieren esconder más el alfa, ¿ya? Ahí, y P menos 1. ¿Ok? Y esto es, en el fondo, la ley de Gustafsson. Ahora, lo importante es que no es tanto comparar una con otra directamente. Ojo que aquí el speed up de Amdahl originalmente puede estar dado como un igual, ¿okay? Porque es en teoría. Entonces, en teoría se asume que quizá tomemos el mejor caso de paralización, etc. Pero aquí fuimos más detallistas y pusimos un menor igual. Entonces, estas dos leyes, chicos, les pueden dar utilidad en saber cómo podría mejorar un algoritmo. Por supuesto, considerando distintos puntos de vista, como el tamaño del problema está fijo, o queremos fijar el tiempo de cómputo de la solución, que eso yo lo encuentro también súper atractivo. Y quizás tiene utilidad en data centers, piensen en lugares muy grandes, donde se habla del tiempo respuesta, ¿no es cierto? Mantener un tiempo respuesta bajo cierto rango. Bueno, Gustafsson después fue un poquito más allá de él, y él dijo que existe, ¿ok? Existe el superlinear, ¿ya? Speed up. Lo que pasa que hay que, para que esto ocurra en el fondo, y por qué les pareció tan raro a mucha gente, porque él se salió, como pensó, fuera del cuadrado en el fondo, ¿ya? Fuera de la caja, y dijo, hay que relajar la condición, hay que relajar en fondo el n fijo. Si nosotros dejamos de pensar en un n fijo, entonces empezamos a entender que quizás ahí puede haber un concepto de speed up superlineal que puede emerger, pero que es como un concepto más abstracto, más genérico, ¿ya? Y de hecho, igual estoy de acuerdo con que podría emerger ese concepto. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Es que un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo podría ser el siguiente, que es que si ustedes consideran el producto de matrices, el algoritmo del producto de matrices, ¿okay? Vamos a hacer aquí una línea para saber que esto pertenece aquí. Si tenemos dos matrices, supongamos que son matrices cuadradas. Entonces tenemos A, ¿ya? Tenemos B, y calculamos, por supuesto, A con B, y nos da C acá, ¿no es cierto? Y tenemos una C de N por N. Entonces, C igual A por B. Bueno, ustedes saben que eso tiene un costo asintótico pensemos en el algoritmo típico. ¿Cuánto es el costo de un algoritmo típico para multiplicar matrices? N cubo. N cubo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que está acotado superiormente con N cubo, un algoritmo clásico, típico. Hay más algoritmos que son mejores, pero que son más rebuscados, que son más avanzados. Pero el típico que todo estudiante de ingeniería aprende es el algoritmo y con el que multiplicamos cuando hacemos multiplicaciones con lápiz y papel, ¿okay? En una prueba, cuando todos pasaron por algún curso de cálculo, es el algoritmo de N cubo, ¿okay? El de las filas por columna, en cada celda de C, para calcular cada celda de C. Bueno, resulta que N cubo es la cantidad de trabajo, ¿no es cierto?, que se puede emplear. Porque por cada celda, ¿ya?, hay fila por columna. Y
Y esa fila por columna es de tamaño n. Entonces, en cada celda tenemos un trabajo n, y como son n cuadrados celdas, tenemos n cubos celdas. Bueno, nosotros podemos utilizar una cantidad... claro, y aquí viene. Nosotros podemos, en fondo, hacer más trabajo paralelo a una tasa más rápida que como crecen los datos a medida que crece el problema. Porque una matriz, esto es como el cálculo, ¿okay? Y esto en el fondo es el tamaño. El tamaño es de n cuadrado. Bueno, es directamente n cuadrado en realidad. Ya lo voy a poner O para seguir la idea. ¿Qué quiere decir? Que n cuadrado crece mucho más rápido que n cubo crece mucho más rápido que n cuadrado, y por lo tanto, el trabajo requerido, ¿ya? Esto es el trabajo, y este es el size, ¿sí? El trabajo crece mucho más rápido que el size. Entonces, el trabajo paralelo crece, de hecho, más que linealmente que el size, no sé si se entiende. Y en este esquema, es que el que es el en el que Gustafsson dice, claro, aquí tiene sentido hablar de una aceleración superlineal. ¿Ya? Denle una vuelta a esto si es que ahora no les quedó claro, después le pueden dar una vuelta. Pero por ahí va la motivación, o la intuición en realidad, la intuición de tratar de entender cómo se puede dar un speed up superlineal, pero dejando fuera ese caso tan técnico de las caché, que de hecho ni siquiera está tan claro, ¿va? No es completamente claro, porque puede ser que simplemente el tema de las caché sea una aceleración lineal nomás, y se está confundiendo. Se cree que es superlineal y es lineal nomás, ¿ya? Es un factor mayor nomás que hay en el efecto caché. Entonces, eso, chicos. Y ahí tenemos la aceleración como base, la aceleración como en estos dos modos, y debería aclararnos bastante entonces lo que es aceleración. Ahora, en la práctica, chicos, en la práctica, cuando ustedes están experimentando, ustedes no utilizan estas leyes. Más que todo, ustedes utilizan las leyes cuando están diseñando y analizando algoritmos. En la práctica, ustedes simplemente utilizan la definición original, que es dividir dos términos. ¿Okay? La más sencilla. Y bueno, dejen ver si tenía algo más para hoy día. A ver. Quisiera terminar con una unidad. ¿Ok? No, en realidad vamos a terminar. Sí. Vamos a terminar con esta. Ya, hay una unidad que sale gratis al estudiar SpeedUp, por eso que no la puedo dejar de lado. Que es la eficiencia. La que yo le hablaba de la eficiencia. Eficiencia paralela. Entre paréntesis. ¿Ok? Porque eficiencia es una palabra tan amplia y tan usada en informática que uno dice, esto es más eficiente que esto otro. Pero ¿en qué medida? O sea, ¿en qué métrica, en base a qué métrica están midiendo? Entonces acá estamos midiendo paralela tiempo, ¿ok? Tiempo, pero al final se trata de, cuando, esto es importante, cuando uno dice algo es más eficiente que otra cosa, no es decir que es más rápido, ¿no? Está diciendo que es más rápido utilizando mejor los recursos. Tiene que acompañarlo con algo, porque si no estamos hablando de tiempo, ¿no? ¿Ok? O de speed up, pero no de eficiencia entonces. Y la eficiencia está definida de manera muy sencilla, ¿ok? Que es así. Es la aceleración dividido por P. O sea, es que también es la aceleración en relación a los procesadores que utilicé. ¿Ok? Y eso, por supuesto, que es el tiempo secuencial. Ya, por ejemplo, de un algoritmo corriendo con paralelizable y todo, pero corriendo con un núcleo. Con P de NP, es lo que estaban usando antes. Eso puede ser un uso válido también, o puede ser el mejor algoritmo secuencial, que llamémoslo TS, partido por P y T NP. ¿Okay? Pero en realidad, quedémonos con este. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos midiendo tanto la aceleración con respecto a otro algoritmo de otra naturaleza, de otro diseño, ¿okay? Entonces estamos más que todo analizando cómo es el algoritmo sí mismo, él, como la calidad del mismo algoritmo paralelo. Y esto, tenemos que EP, ¿ya? Así como
Así como teníamos que SP, ¿se acuerdan? Era generalmente menor igual a P. Bueno, es el EP es menor igual a 1. ¿Okay? Es la traducción de la limitación anterior. Es la traducción en eficiencia. Está normalizado, ¿no? ¿Okay? Así que la eficiencia se mide como que 1 es bueno, 0 es malo. ¿Okay? Ahí está mucho más simplificado, más restringido el rango del comportamiento de la eficiencia comparado al comportamiento del speed up, que solamente tiene una cota superior, pero que igual el SP va subiendo a medida que uno le pone más procesadores. Y aquí se terminan las principales unidades de HPC teóricas que también se ocupan en la práctica. Después vienen unidades que son, que simplemente las quiero mencionar, chicos. Que, una de estas es los flops, que son las unidades, las operaciones, ¿ok? Operaciones float, ¿ya? Por segundo. Eso es, fondo la métrica. Y bueno, ustedes también pueden, ustedes pueden consultar los flops que dice un procesador que tiene. O ustedes también pueden calcular los flops que le saca un algoritmo a un procesador, ¿ok? O puede verlo de otra manera, que es como, ¿cuánto rinde un procesador frente a ese algoritmo? ¿Cuántos flops da? Entonces, por eso es que hoy en día, sobre todo las GPU, se miden en base a flops, porque es una unidad interesante que da hartas, digamos, describe bien, bastante bien, la potencia de un hardware. En cuanto a su cálculo, ojo, solo su cálculo, velocidad de cálculo. Eso quiere decir que el problema, una vez que ya cae en memoria, ya la memoria deja de ser irrelevante, y ahora lo que es relevante es qué tan rápido lo puedes solucionar. ¿Ya? Y tenemos otras más, ¿okay? Que es flops por watt. ¿Okay? Y eso es eficiencia energética, se llama. ¿Eso eran los dos rankings de la página top? Justamente, cierto, ¿verdad? De hecho, pongámoslo acá. Lo que dice Alfredo, aprovechemos de ponerlo acá, que es súper buena idea, lo mencionemos. Este es el top 500. Digamos, si hacemos una relación, flops está relacionado a ese ranking del top 500. El top 500 se mide en base a los flops, con el benchmark del impact que habíamos nosotros ejecutado en nuestras máquinas. Pero una versión del impact distribuido, la única diferencia. Y súper optimizado, por supuesto, al set de instrucciones y todo eso. El flops per watt se mide, o sea, se relaciona a la lista Green 500. ¿Okay? Y ahí es interesante, porque y hoy en día, yo creo que a medida que pasen las décadas, el segundo va a empezar a ser más relevante que el primero. Por un tema de que al final queremos las cosas, en un inicio como que nos gustan las cosas como con potencia, ¿no es cierto? En general, potencia así como término muy abstracto. Y por supuesto, en la práctica se habla de velocidad, ¿no es cierto? Pero después queremos que esa velocidad sea eficiente, ¿no es cierto? Porque ya empezamos a ver, nuestra segunda preocupación es cuánto gasta después esa solución. Y ahí, cuando ya consideramos la segunda con la primera, entonces estamos pensando en eficiencia. Y bueno, la eficiencia es algo que las GPUs, por eso las GPUs, ¿por qué están tan de moda? Porque son, de cierta manera, bastante eficientes energéticamente comparado a lo que usualmente se usa para, como informática, como hardware de informática. Entonces, por eso es que hay motivación y por eso que dan ganas y se hacen esfuerzos por adaptar cosas a las tarjetas, que es un esfuerzo enorme, pero tiene sus frutos a largo plazo. Y bueno, y la última que quería mencionar era esta, que es el memory bandwidth, que hay una D, es DTH, ¿ok? Ahí, memory bandwidth, que es el ancho de banda de la memoria, y eso se mide en bytes por segundo, usualmente. ¿Okay?
Entonces esa es la transferencia de información. ¿Cuánta transferencia de información por segundo se puede lograr en un hardware? Y, curioso que estas tres, es bueno hacer esta separación, ahí, porque estas tres de acá tienen más que ver con hardware. ¿Okay? Para que lo distingamos. Tiene más sentido mirar el hardware cuando miramos esos números. El hardware frente a un algoritmo, quizás es como, porque, claro, en realidad, frente a un algoritmo. Es como que importante mencionar eso, porque la manera de medir un hardware de verdad es enfrentándolo a un problema. Porque si uno se fija en los números que salen tabulados, esos números necesitan un algoritmo súper extraño para que se produzcan. Y de hecho, yo les puedo contar que los topes de floats, de flops, que dicen las tablas de un CPU o de una GPU, creo que nunca me ha tocado ver una aplicación que llegue a ese tope, que le saque todo el jugo a una tarjeta. ¿Ya? Y eso es porque parece que es como prácticamente imposible para para utilidades prácticas tener un algoritmo que pueda sacarle todo el jugo. Creo que simplemente una referencia, como un tope teórico. Bueno, y esas son todas las medidas de rendimiento, chicos. Pueden haber más, ¿ah? De hecho, podríamos tener ancho de banda por watt también, si se fijan. ¿Qué tan eficiente es el uso de energía en transferir datos? Que también puede ser interesante. Entonces, y de hecho, podríamos ver como la versión energía de muchas cosas. Versión energía de hartas de otras medidas que usualmente se usan. ¿Ya? No sé si tienen consultas hasta esta parte, pero yo creo que vamos a quedar hasta acá con la parte del cuaderno. ¿Okay? ¿Qué más? A ver. Ah, ya. Ok. Ya, yo creo que ahora hagamos un descanso. Y vamos a juntarnos. Juntémonos a las 7:45, ¿les parece? Y ahí hacemos una pequeña actividad para terminar. Ya, chicos, eso. Nos vemos un ratito. Vale. Ok. Ok. ¿Voy a pausar la grabación mientras? Verdad, verdad. Ya, chicos. ¿Dejamos grabando el descanso? Lo alcancé a pausar. Pausa. Buena. Eso. Ya, entonces, quería mostrarles algo primero. Algo que seguro algunos de ustedes ya saben, yo sé que Rodrigo sabe, una noticia. Entonces es el anuncio de NVIDIA de sus nuevos sistemas. Y yo creo que sería un pecado si no lo mencionan en un curso de HPC. Entonces, NVIDIA hace poco, les cuento como si no supieran, hace poco anunció una nueva arquitectura de GPU. Eso es lo más relevante. Y lo acompañó eso con un computador que está hecho de esas tarjetas, que es ese. ¿Sí? Entonces, lo interesante es, en realidad, la arquitectura de la tarjeta, principalmente, en primer lugar. La máquina en sí, esa máquina, que es del porte, como es más, va de lado porque va en un rack. ¿Se acuerdan cuando revisamos los racks? De hecho, los racks se miden para que la sepan. El lenguaje rack, cuando uno habla con personas del rubro, uno se va a referir a las U's. ¿Cuántas U de alto es tu sistema que va en el rack? O de cuántas U es tu rack también. ¿Ya?
Esta, por ejemplo, este sistema de acá, este DGX A100, que se llama, es de 6U, ¿ya? Y las U Profe, son... ¿Sí? No está mostrando nada. ¿En serio? A ver, ¿estaba mostrando? ¿Sí está mostrando? Sí, está mostrando. ¿En serio? Sí. Tenés que tener... ¿Cómo yo no veo nada? Tal vez que le pusiste el video, ¿o no? Le pusiste... Le dejaste pinete algo. Dejaste pinete el video de Cuadernito. Sí. Pero Cuadernito ya no está. Por eso, pero es que a mí me salía pinete después el profe. Al lado de recording. Dice un pin. Sí. Ah, ya. ¿Lo pudieron ver? Ok. Yes. A ver. Cuando yo comparto o no, a veces eso les puede ayudar. A ver. Ahí. Desktop. ¿Ahí lo ven? Y ahora sí. Sí, profe, gracias. Vale. Ya, entonces, les contaba de las U, que yo me acuerdo de cuando el profesor Luis Vidal, que algunos lo ubican, las U son como una unidad así, momento. Eso es una U, de hecho es como la U que puedes formar con tu mano. Entonces, no sé si es una coincidencia o partió de aquí, de esto, pero se mide en U's la altura de los sistemas y la altura de los racks. Entonces ese, para que sea una idea, son 6 U. Y los rack usualmente los venden así como, cuando uno compra un rack, es como rack de 20 U, rack de 40 U, cosas así. O sea, se entiende que van a haber varias cosas dentro. Bueno, lo que yo les contaba era que lo más interesante es la tarjeta nueva. Que, ¿dónde está esto? Acá. La tarjeta nueva es una arquitectura nueva por detrás. Entonces, de hecho, más que la tarjeta, de nuevo, ahora, más que la tarjeta es la arquitectura nueva la que llama la atención. Que trae varias posibilidades nuevas para la computación para la inteligencia artificial, sobre todo. La inteligencia artificial, sin duda, se ha tomado la motivación de las empresas que fabrican hardware hoy en día. Entonces, cosas como, a ver, como, ¿qué cosas estamos viendo aquí? Que introducieron un nuevo tipo de dato, que no es Floating Point 32, sino que es TF32, que significa Tensor Float, no Tensor Flow, Tensor Float 32, que es una unidad float que tiene una cierta cantidad de bits, menor que el Floating Point tradicional, y lo tiene en otra organización, en otra partición, en el fondo, otra repartija, que actualmente tengo entendido que no es un estándar de la IEEE, es simplemente una cosa arbitraria, pero igual se está transformando en un estándar, o sea, no es tan arbitrario. Y la gracia está en que se optimizó mucho todo el procesamiento en cuanto a estos tipos de datos, y claro, y lo que resulta es que una tarjeta de las nuevas es como 6 veces más rápido que una tarjeta de las que ya eran rápidas antes, que eran las Volta Tesla V100, que eran, son, hoy en día siguen siendo monstruosas. Entonces, tenemos un salto bien grande en rendimiento para varias cosas. Aquí hay otro, a ver, otras cosas importantes, es que la tarjeta soporta virtualización hoy en día, con un concepto que se llama MIG, que es Multi-Instance GPU. Entonces, ustedes pueden... hoy en día pueden hacer algo interesante, que es que si ustedes instalan una de estas, imagínense que ustedes tienen una de estas tarjetas en sus manos y le hacen un NVIDIA SMI, este que ya bien lo habíamos revisado, creo, ese. A mí me parece una tarjeta, ¿no es cierto?, que es esta de aquí. Bueno, si ustedes tienen las nuevas tarjetas, podrían virtualizar su tarjeta y dejar 7 tarjetas disponibles. Transparentemente incluso para el sistema, o sea, hasta el NVIDIA SMI, va a listar 7 tarjetas distintas. Y ustedes le pueden dar los recursos que quieren a cada tarjeta. Y eso es súper interesante. Porque antes de eso, un usuario podía tomarse toda la memoria de la tarjeta. Entonces, hoy en día, gracias a eso, ya se puede controlar más el uso concurrente de recursos. Piensen en un supercomputador. Llega mucha gente a usar un sistema, esto está ideal. Luego tenemos otras cosas como secuencias, esto es como de genética, ¿ya? Simulaciones genéticas que van mejorando, análisis de datos que van mejorando,
¿ok? Este es el MIG, lo que ya les había contado. Aquí hay unos números, que ahora que ya hablamos del lenguaje de floats, perdón, de teraflops y de anchos de banda, entonces podríamos entender ahora los números. ¿Ya? Aquí hay una, por ejemplo, una medida de cuánto es el máximo de rendimiento que tiene este procesador para 64 bits. Cuando ustedes ocupan variables double, ¿ya? Las double, que con decimales, esas son de 64 bits. Y bueno, aquí muestro unos números. Si estos números no los ponemos en contexto con otros números, no nos dice mucho, ¿cierto? No nos va a decir si es harto o poco, ¿cierto? Tenían que haber visto los de la CPU. Yo les puedo contar que esto es como un orden de magnitud superior a lo que ofrece una CPU, más o menos. Y después tenemos variantes de estos rendimientos, por ejemplo, una versión más rápida que funciona casi el doble rápido, más del doble rápido. Después tenemos 32 bits, por supuesto que menos bits de procesamiento, automáticamente anda más rápido. Después están estas unidades con los formatos nuevos, que son estos de aquí, que andan muy rápido. Muy rápido, pero ahí hay que tener ojo, por eso lo ponen asterisco igual, porque aclaran, probablemente tiene una letra chica. Sí, tiene que estar ocupando unos modos especiales con matrices sparse, donde evita los cálculos en las zonas donde hay cero. Entonces, obviamente, no necesita hacer tantos cálculos. Y anda más rápido. Después tenemos floating point de 16 bits, que sirve para igual para redes neuronales, entrenamiento, inferencia. Muy rápido anda. Tenemos enteros de 8 bits, enteros, fíjense que hay un tipo de dato que es entero de 4 bits. ¿Qué significa que tengamos un entero de 4 bits? A ver, en términos prácticos. El rango de valores que abarca. Sí, ¿cuánto sería? Así como valores distintos, ¿cuántos podemos tener? 2 a la 4. Sí, poquísimo, ¿cierto? Más que el valor exacto, si hay que restarle 1 por el tema de complemento 2, todo eso. Más que el valor exacto, ¿cierto? Es la poca cantidad, o sea, alrededor de 16 valores. 16 valores distintos sigue siendo útil en algunos problemas. Fíjense lo curioso de eso. Memoria de una tarjeta hoy en día. Una tarjeta puede llegar a tener fácil 48 GB. Esta tiene 40. Ni siquiera tiene el tope. Y acá, el ancho de banda de la GPU, ¿qué quiere decir eso? Que a la velocidad en que se leen los datos guardados en esos 40 GB de la tarjeta, hacia el chip, ¿ya? O sea, piensen como procesar datos que ya están en la tarjeta, los puede leer y escribir a esta velocidad, que es, esta velocidad es muy alta. Pueden pensar que actualmente en los videojuegos, los anchos de banda de las tarjetas pueden andar como en los 600 gigabytes por segundo. Entonces aquí es cerca de 3 veces más rápido. El puro ancho de banda de la memoria, ¿ya? Porque estamos dejando de lado la mejora que tiene en procesamiento, que estaba más arriba. ¿Ya? Después tiene cosas de interconexión para hacer multi-GPU, súper interesante, tiene un mecanismo especial de NVIDIA, patentado por ello, que es NVLink, que anda más rápido que usar PCI Express. Esa es la gracia que tiene. ¿Okay? De hecho, fíjense, PCI Express 4.0 tiene un tope de 64 gigabits por segundo, mientras que NVLink tiene orden de magnitud. Entonces, mientras haya esa diferencia, se justifica un mecanismo propio. Así como en algún momento Intel hizo Thunderbolt, y creo que todavía es de ello, simplemente que los que quieren poner Thunderbolt en otros lados tienen que, por supuesto, probablemente licenciar, etc. ¿Por eso decidieron usar los procesadores AMD? ¿Por el PCI Express 4? Sí. Posiblemente, ¿ah? Porque tengo entendido que Intel sigue pegado en el 3, por alguna razón. Sí. Y lo otro es que Intel... sí, y lo otro es que tengo entendido que Intel... no es muy bueno manejando múltiples tarjetas porque los PCI Express lanes, como las líneas de PCI Express que ofrece Intel, son menores a las que ofrece AMD.
Entonces creo que ahí hay una cosa igual a considerar. Y lo otro es que el procesador AMD que acompaña a estas tarjetas es un procesador que en sí es súper bueno. O sea, tiene 64 núcleos, 128 threads. En el fondo tiene su propia versión de hyperthreading. Y tiene... tiene una cantidad de caché también que es gigantesca. Y son dos de esos procesadores en una de estas máquinas. Entonces igual es interesante. De hecho, eso quería mostrarle. Ustedes van acá a la máquina. Y aquí uno puede ver, por ejemplo, descargar la hoja de especificaciones. Y acá a la derecha podemos ver las características. El performance es 5 petaflops en inteligencia artificial. Esa cantidad es enorme. 5 petaflops. La cantidad de memoria en GPU no es tanta, sí. Entonces ahí tienen que ya imaginarse que el uso de esta máquina no es como para alojar datos. No tiene nada que ver con eso. Es todo lo contrario. Es para procesar datos y sacarlos. ¿Ya? No es un data center. ¿Okay? A pesar de que la palabra data center es muy general, pero data center, como el caso literal de data center, no lo es. ¿Okay? Es más una unidad de procesamiento. Bueno, tiene uno de estos sistemas que estamos viendo al comienzo, tiene 8 tarjetas, cada una de esas tarjetas fue lo que comentamos recién, esas características. El uso de energía anda muy bien, 6.5 kW como tope, o sea, si está corriendo al 100%, en el fondo. Si está descansando es mucho menor, por supuesto. 6,5 kW, para que lo tengan en cuenta, son como... a tope, o sea, si la máquina está al 100%, es como tener 3 hervidores prendidos por ahí. Los hervidores creo que gastan por ahí, bueno, cada uno gasta como entre 1000 y tanto, o 2000 por ahí. 3 o 4 hervidores. ¿Okay? Ahora piensen que eso no lo está pagando alguien en su casa, eso lo está pagando una universidad, una empresa, entonces, tener una máquina al 100% gastando solo eso, es una eficiencia energética, lo que estábamos hablando. Es una buena eficiencia energética hoy en día. Eso se considera bueno. Para que vean que otras soluciones que existen en el mercado son horribles, comparado a esto. CPU, lo que había hablado Rodrigo, lo que mencionó, ¿okay? son dos CPUs, por eso es que sale 128 núcleos en total. 1 TB de memoria, como sistema, ¿okay? De memoria RAM, y más cosas de redes, ¿ok? Esto es interesante, que estas máquinas soportan, por supuesto, fibra óptica. Se conectan por fibra óptica a una red. Están pensados para estrujar rendimiento en todos los flancos. O sea, que ni siquiera hay un cuello de botella presente en la conexión. Entonces, permiten, por supuesto, HDR InfiniBand, que eso es conexión por fibra óptica, y puede llegar a 200 gigabits por segundo, que es bastante rápido. ¿Okay? Pensemos que nosotros a veces tenemos modem de gigabit, 1 gigabit, entonces esto es como totalmente pensado para alto rendimiento. Y bueno, mira, cosas curiosas como que viene con Ubuntu, las dimensiones, lo que les contaba, y el rango de temperatura en el que debe operar, desde 5 a 30 grados Celsius. Eso es curioso, ¿eh? Porque eso quiere decir que no aguanta un verano. No aguanta un verano. Y eso, para que se entienda, no es la temperatura de la máquina dentro del chip, sino que es la temperatura de la pieza en la que tiene que estar. ¿Se entiende? Porque nosotros sabemos que un procesador trabajando puede llegar a 80 grados Celsius. Una tarjeta trabajando puede llegar a 80 también. ¿No es cierto? Pero esto se refiere al ambiente. ¿Ya? Y el ambiente en realidad es clave. Y eso. Bueno, eso quería contar. Si quieren leer más, está lleno de videos hoy en día, anuncios, etcétera, etcétera. ¿Profe? ¿Sí? ¿Supo de la tarjeta gráfica que estaba haciendo Huawei? ¿La Ascend 910? No sé si es la última la que yo vi o una previa a esa. A ver, ¿tiene algún URL? Como para... Ahí en el Slack le mandé un... Esa. A ver. En realidad se compara solamente con la B100, o sea, la que usted mostró, la A100, es mucho, mucho más mejor. Pero
Ah, ya, a ver, un IA, ya, un chip IA, que, en el que plantar cara. No, no lo había visto, y... A ver. Arriba está el consumo y los flops. ¿Acá? Acá. A ver. Claro. Está súper buena. Que en particular lo que me llamaba la atención antes de saber de la A100, por supuesto, era que esta estaba también hecha como para IA. Ya. Ahora, en esta... gracias, Alfredo, por la noticia. Esto fue, claro, como casi un año atrás. Ya va a ser casi un año atrás. Sí, bueno, ahí se van, cada uno va pasando a la delantera por un tiempo. Entonces, probablemente Huawei pasó a la delantera por esos meses, en IA. Y después pasa otro, ahora le toca Nvidia, después pasa otro, ¿cierto? Así es la competencia en el primer lugar. Excepto Intel, que ya se queda atrás. Y sí, y algunos que se empiezan a quedar atrás. AMD, por ejemplo, recuperó mucho terreno perdido de la última década. En pocos años recuperó casi todo. Creo que recuperó, en definitiva. Y qué les iba a decir es que hoy en día, chicos, ustedes, como la nueva generación de informáticos, tienen un desafío, que es poder explicar bien a otras personas esto que estamos viendo hoy en día, que es que ahora están los procesadores de propósito específico cobrando importancia de nuevo. Entonces, esta cosa es un poco cíclica. Estuvo la época, como de los 90, de los 2000, que se buscaba el procesador genérico que hacía todo. ¿Okay? Que tenía como el core universal para todo. Ahora, terminó esa época y empezó la época de los procesadores específicos, donde ahora ya hay que ponerle un apellido al procesador. Este procesador es potente en inteligencia artificial, es potente en videojuegos, es potente en ray tracing, ¿no es cierto? Es potente en simulaciones científicas. Entonces empezó la cosa a clasificarse en subcategorías. Y es importante que ustedes tengan claro cómo poder explicar por qué se quiso hacer eso y cuál es la diferencia entre uno y otro para que sea mejor para una cosa, mejor para otra. ¿Okay? Eso no quita... O sea, todo esto que ha ocurrido en los últimos años, de volverse como en categorías específicas, subconjuntos de procesadores, no quita que todavía un procesador Intel común y corriente o una AMD común y corriente pueda hacer todo. ¿Okay? No es que esté matando eso, sino que simplemente lo hace más rápido. O sea, siempre está la solución base de irse por un procesador genérico y hacer todo con un procesador genérico. Eso siempre va a estar. A partir de mucho, desde hace muchos años atrás que eso siempre estuvo, está y va a estar. Pero lo nuevo es que ahora uno tiene opciones. Puede reemplazar el genérico si sabe que su rango de tareas es muy particular. Por ejemplo, Alfredo de repente se da cuenta que el 99.9% de todas sus cosas que hace son IA, entonces llega y pone un chip IA en vez de ocupar uno genérico. Por supuesto que si se mantiene en el rubro de IA, tiene pura ganancia. Todo es mucho más rápido, todo es mucho mejor. Si llega a necesitar un cálculo a propósito general, probablemente ese chip o no funcione o va a andar muy lento. Mucho más lento incluso que el genérico. ¿Okay? Entonces, todo tiene su ventaja, su desventaja. Y posiblemente en 10 años más quizás vuelva a pasar lo mismo que pasó antes y volvamos al chip genérico, universal, de nuevo. Entonces como que... Y esto pasa usualmente harto en la tecnología y quizás no solo en la tecnología. Esto como de que lo de antes vuelve a estar de moda, ¿no es cierto? Pasa harto. Bueno, ¿y por qué le digo lo de antes? Porque los chips específicos estuvieron de moda por los 80, por eso. Ya estuvieron de moda en algún momento. Y después dejaron de estar de moda y ahora están de moda de nuevo. ¿Okay? Tenerlo en cuenta, importante. La actividad que tenía para hoy, yo creo que no la vamos a hacer hoy día, chicos, porque vamos a quedar como en el 20% y vamos a tener que cortar la clase. Entonces yo se las quiero simplemente
Mucha información. Sí, simplemente quiero decirles cuál es la actividad que quiero que vean por adelantado. Y así podemos adelantar un poco, porque igual el curso tiene harto contenido, entonces... a ver. Ya, primero que todo, sí. Creo que el repo, actualicen el repo, por supuesto, si no lo hicieron hace tiempo. Actualicen. Por si acaso, actualicen igual. ¿Ya? Y el laboratorio que nos tocaría sería el 2 SaxP. Donde hay dos cosas, que es CUDA y OpenMP. Entonces, yo les quiero pedir algo que es un poco, como un poco exigente, que es, traten de hacerlo, yo sé que suena raro, pero traten de hacerlo sin que yo les haya enseñado todavía ni OpenMP ni CUDA. Es como que intenten y simplemente ganen experiencia de esos intentos fallidos. Quizás para la otra semana no van a traerlo listo, no importa. Pero me interesa que tengan esos intentos fallidos. Porque de hecho se aprende más a veces fallando y que salga bueno, que te salga bueno a la primera, ¿no es cierto? A veces se aprende más con los primeros porrazos. Entonces, pueden partir de la versión OpenMP, porque OpenMP es más fácil de hacer comparado a CUDA. Y después pueden tratar el CUDA. Cada laboratorio tiene sus instrucciones adentro. Tiene todo claro qué es lo que se pide. Entonces tiene un código fuente. Esperen. El enunciado debería estar... No sé por qué no está el enunciado. A ver, esperen. Quizás tengo que copiarlo de acá. Las soluciones... sí, que quizás puede estar acá. No, tampoco. Ah, el enunciado está dentro del código fuente. No hay problema. Entonces ustedes entran a cualquiera de los dos y ven el main y adentro está el enunciado, arriba, ahí. ¿Okay? Entonces traten de avanzar, porque como igual como nos vemos cada una semana, pasa harto tiempo, traten de refrescarse por lo menos, intenten, vean, miren, fíjense que el código compila y funciona, simplemente tiene un funcionamiento como dummy, que no hace nada útil, pero compila, puede ser ejecutado, y de hecho tiene preparado ya todo eso. Entonces pueden escoger el tamaño de un problema, la cantidad de threads, 5, 4, un método, que eso después va a tener que darle un significado a los índices que se escogen de método, un chunk size, que también va a tener sentido una vez que lo exploremos, y por supuesto que no hizo nada. Simplemente partió, terminó el tiro, pero no se cayó. Lo mismo va a pasar para el de CUDA, y el de CUDA lo pueden ejecutar, por supuesto, en Guanaco. Tienen toda la libertad. Entonces compilan. Aquí tengo un problema, parece. A ver. Block, ¿No había una librería con tache por medio? ¿Cómo? ¿No había algún archivo aparte por medio? ¿Un complemento? ¿Un tipo útil? Quizás, ¿eh? A ver. A ver. Espera. Creo que me falta esto. Deja ver si quizás puede ser esto. A ver. A ver. Ahora un poco. Déjame ver el tema de CUDA, que siempre se me olvida la opción cuando hay que mezclarlo con OpenMP. Aquí mezclarlo solamente fue porque ocupaba el mismo timer, ¿ok? El mismo timer, que es el más fácil. Entonces, xcompiler menos fopenmp, ya. Quizás, a ver, quizás tengo un... M undefined, la 31, a ver, veamos que if M, ya, este código parece que lo modifiqué y no lo terminé de modificar, chicos. Así que
Partan con el puro OpenMP. Yo estaba actualizando un poquito los códigos y creo que este no lo terminé de cambiar. Sí, pues de hecho hay hartas variables que saqué y todas esas que están en los argumentos. ¿Ya? Así que, sí. Este ignórenlo por mientras. ¿Ya? Yo se los voy a actualizar dentro de hoy día o mañana. Se los voy a reparar. Y ahí les digo que hagan el pull. Ya, sí. Entonces, eso sería. Eso, quedemos hasta acá hoy día. ¿Ya, chicos? Okay. Ya. Ya. Bueno. Ok. ¿Profe? ¿Qué les iba a decir? Algo les iba a decir, que... eso es bien, eso, esto que está acá, les puede... si quieren ir de la mano... bueno, de todas maneras... ojo, los que quieren hacer, independientemente del de CUDA, el laboratorio de CUDA, adelantarse, lo pueden hacer y pueden reparar el error. El error es súper básico, el error que tiene ese programa. Simplemente que faltó declarar unas variables. ¿Okay? Pero, de lo contrario, esperen mi parche y vendrá. Y lo otro es que si quieren cubrir OpenMP, este tutorial está muy bueno. Es súper grande, pero vayan de a poquito. Yo les pedí leer la introducción, ¿se acuerdan? ¿No estaba compartiendo pantalla? Sí. Chuta. Sorry. Ahora sí. Ya, estos links, estos que estaba aquí, les puse acá. Sigan avanzando, si quieren. Ya, yo les propongo, de hecho, les propongo que lleguen ahora al el 3. A ver. Ese ya lo hicimos, ¿o no? Parece, ¿cierto? Sí, sí hicimos hasta el 3. Llegaron hasta acá. Sí, que partan de API over you. Podrían seguir ese. Y ahí van a empezar a ver ya cómo es el programa. Entonces les va a hacer sentido. Este tiene ejemplo, está súper bueno. Entonces lean el API overview, que es acá. El 4, 5, pueden leer 4, 5, 6. ¿Okay? Enfoquémonos en este primero. El GPU, tómenlo como bonus track si simplemente terminaron rápido con esto. Entonces 4, 5, 6. ¿Ya? Y por supuesto que el 6 se ramifican todo eso, pero el 6 va a ir de a poquito. El 6, de hecho, van a poder, probablemente hasta aquí es suficiente, todo eso. Hasta ahí es suficiente para hacer el laboratorio, hasta el ejercicio. ¿Okay? Ya, chicos, eso. Eso sería. Ok. Okay. Bueno. Ya, estén bien. Ok. Chao, profe. Chao. Chao, profe.